Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por atender nuevamente esta invitación, esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de nuestro canal para que ustedes los televidentes conozcan a fondo esas eh, situaciones que se registran en nuestra ciudad-región y que requieren atención, requieren un poco más de profundidad, de debate y de análisis. Hoy un tema que se ha venido escuchando en las últimas semanas en los diferentes medios de comunicación y que también algunos eh, integrantes de corporaciones públicas, como es el caso del Consejo de Medellín, y la Asamblea de Antioquia han venido denunciando. Se habla de presuntos eh, carruseles en el sector salud, presuntos presuntas irregularidades en el tema de la contratación y de la elección de gerentes en algunos hospitales e incluso algunas cirugías estéticas que estarían siendo cargadas al POS, al Plan Obligatorio de Salud. Estas y muchas otras denuncias se han venido conociendo y por supuesto hoy aquí en Punto de Giro vamos a estarlas eh, profundizando, vamos a estar ampliando un poco más estas denuncias y eh, pues por supuesto también hablando con ustedes, nuestros televidentes, frente a estas supuestas irregularidades. Antes eh, de comenzar y de presentar a nuestros dos invitados, eh, pues le queremos dejar claro a nuestros televidentes que la producción de Punto de Giro de Telemedellín estuvo tratando de contactar para este programa al Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, al gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Bustamante, al eh, actual secretario de salud del departamento, el doctor Héctor Jaime Garro, y al gerente de Corponal. Marco Fidel Suárez, porque queríamos también tener, eh, obviamente, su posición en área del equilibrio informativo y de que se dé un buen debate frente al tema, pero no fue posible contactarlo, sin embargo... Eh, seguimos atentos a sus respuestas y si es del caso volveríamos nuevamente a hablar de este tema en un próximo programa. Ahora sí, saludamos a nuestros dos invitados de esta noche, inicialmente al concejal de Medellín, del Partido Liberal, Bernardo Alejandro Guerra, quien eh, eh, además ha sido una de las personas que más ha denunciado este tipo de irregularidades. Concejal, gracias por estar en punto de giro, bienvenido. Hoy muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial para el diputado Jorge Gómez, igualmente para los televidentes. Ya lo ha dicho usted, nuestro segundo invitado es el diputado de la Asamblea Departamental del Polo Democrático. Les hablamos de Jorge Gómez, quien también desde esta corporación departamental ha venido poniendo la lupa en estas supuestas irregularidades que están ocurriendo en el sector de la salud. Diputado, gracias por estar en punto de giro. No, Oscar, gracias a ti, al equipo de producción y un saludo muy cordial al doctor Bernardo Alejandro y a toda la teleaudiencia que a esta hora está en punto de giro. A propósito de la audiencia, ustedes son parte fundamental en este programa, por eso los invitamos a que a través de las redes sociales nos den su eh, opinión nos eh, den a conocer cuál es su punto de vista frente a esta situación que se viene registrando en el sector de la salud y si es del caso, pues le hagan preguntas a nuestros invitados de este programa. Arroba Telemedellín en nuestra cuenta en Twitter usando el hashtag punto de giro TM, también pueden participar y por supuesto nuestra fanpage nos encuentran como Telemedellín Aquí Te Ves. Hablábamos entonces de varias de las denuncias que se han venido presentando. Pues vamos a ir, digamos, yéndonos de a poco una por una para ir desglosando el tema. Iniciemos con el tema, con las denuncias que se han conocido en el Hospital La María, que aunque es un hospital que está en la ciudad de Medellín, pertenece al orden departamental. Allí hubo unas denuncias que fueron presentadas inicialmente por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, donde se hablaba de unas supuestas anomalías porque se operó allí el Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga, también se operaron, se hicieron cirugías estéticas, dos hermanas del eh, entonces gerente del Hospital La María y además se habrían realizado algunos procedimientos estéticos a algunos empleados del Hospital La María. Los invitamos a que veamos esta nota de contexto donde mmm, se ha venido pidiendo la renuncia del actual Contralor de Antioquia a raíz de esta situación, porque recordemos además, el Contralor es eh, quien representa el ente que regula, vigila y controla, como su nombre lo dice, este tipo de procedimientos en entidades públicas. De la el diputado puede... del Polo Democrático Jorge Gómez denunció que Sergio Zuluaga habría tramitado una serie de permisos para ausentarse de su cargo y que sin embargo recibió los pagos completos de su sueldo a pesar de que en varios de los casos habría licencias no remuneradas. Esto solo es suficiente motivo para que el señor Contralor dé un paso al costado y denuncie. Es una vergüenza para Antioquia que el encargado de vigilar la moralidad en el manejo de los recursos públicos... Sea tan indelicado. El concejal Bernardo Alejandro Guerra instó al Contralor de Antioquia a que renuncie para que se defienda de las acusaciones por presuntos procesos quirúrgicos que se habrían realizado de forma irregular. Miente el Contralor del Departamento de Antioquia, como ha mentido en varios documentos públicos que acaba de mostrar el diputado Jorge Gómez, que es gravísimo cobrar licencias no remuneradas, pagadas al Contralor, entregar documentos de certificación de un foro con un foro que es en Quito del año 2013, gravísimo. El diputado del Centro Democrático, José Noreña, señaló que Zuluaga debería apartarse de su cargo lo antes posible. Lo que necesitamos es hacer control político en Antioquia y tenemos que exigirle al señor Contralor de Antioquia su renuncia. Nosotros somos personas íntegras, sin tachadura, y queremos que Antioquia lo no sea así. Noticias Telemedellín intentó nuevamente contactarse con Sergio Zuluaga, Contralor de Antioquia, pero no fue posible tener su testimonio. Recordemos que el gerente saliente del Hospital La María, William Marulanda, presentó su renuncia y fue aceptada por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Al igual que Noticias Telemedellín, la producción de Punto de Giro también intentó comunicarse con el Contralor Sergio Zuluaga para invitarlo a este espacio, pero no fue posible. Insistimos, el espacio sigue abierto. Concejal, eh, se ha venido pidiendo eh, o se ha venido insistiendo por parte de ustedes y por parte de algunos eh, sectores sociales la renuncia del eh, Contralor de Antioquia. Esa renuncia aún no se da y tampoco ha habido mayor pronunciamiento ni mayor explicación. ¿Cómo calificar este tema? ¿Qué sigue en este asunto? Eh, ¿Cómo podemos profundizar en estas denuncias que se han venido haciendo? El Contralor del Departamento de Antioquia está como un suricato. O sea, sale solamente a la superficie y cuando ve... Los periodistas o los argumentos que tiene la gente que estamos contrarrestando la corrupción en el departamento y en la ciudad de Medellín vuelve y se esconde en la madriguera. Y no le sale a los medios de comunicación, no le sale a los organismos de control, no le salió a la Asamblea Departamental no de Antioquia, no fue el debate que documentó suficientemente bien el diputado Jorge Gómez, que ampliaría cuáles son los, los temas. Pero, ¿qué ha sucedido después de eso? una comisión que queda la asamblea departamental y entiendo que dice que no hay absolutamente nada que los documentos son supuestamente eh, legales y, re, y no riñen con la, con, la, con la mentira y dicen que nosotros al parecer estamos es, mintiendo pero después de ese debate se ha conocido un audio eh, que me entregó una funcionaria de caja del hospital La María donde dice claramente que el 13 de octubre el mismo día que la revista Semana publica los primeros hechos irregulares en la María, es llamada por funcionarios de tesorería y de sistemas para que altere totalmente las facturas, las reimprima con otros valores y con otras fechas. ¿Valores aumentados? Aumentados. aumentados. Entonces, eso sería gravísimo, ¿no? O sea, que la, el Contralor está presentando una documentación falsa a los medios de comunicación. Igualmente, la exauditora general de la República hoy secretaria de cultura del gobierno de Luis Pérez, hermana del gerente de la María. Y eh, eso para mí es gravísimo. Todo lo que ha pasado es grave, pero eso es aún más grave. También se han conocido hechos eh, muy complicados del Contralor con eh, unas publicaciones que seguramente saldrán a la luz pública en los próximos días de eh, libros que realmente dejan mucho que desear, más que libros son cartillas, y cartillas muy mal editadas y con un contenido, muchas de ellas eh, de Coupe page, sacadas de documentos compes, lo cual habla pues, de una alteración también en, en, en libros que seguramente sirvieron para incrementar su puntaje para ser contralor. El tema de las cirugías en el Hospital de la María se torna también muy difícil desde el punto de vista administrativo. Se conoció como 1.600 millones de pesos de la estampilla proestampilla hospitales y otros fueron destinados irregularmente. Se conoció también el informe de la revisoría fiscal que habla de graves falencias en la contratación y no pago de ciertas obligaciones que por ley debe cumplir el hospital y esa destinación indebida de la estampilla. Ya el gerente renunció del hospital La María, tenía que irse. Ahora está diciendo es que... Está pidiendo reintegro, Jorge. Sí, señor. Ha pasado por la Asamblea Departamental después de que eh, los diputados no consideraron pedirle la renuncia al Contralor del Departamento de Antioquia en el día de ayer. Entiendo que estuvo por las oficinas de los diputados solicitando el respaldo para el reintegro del eh, gobernador de Antioquia, que creo que en ningún momento lo hará. Don Jorge Gómez, ¿qué decir desde la Asamblea Departamental, desde las investigaciones que usted ha adelantado frente a este caso? No, estas cosas son, son fenómenos que son muy, muy comunes. Cuando aparece una denuncia seria eh, sobre el comportamiento irregular de un funcionario, empiezan a surgir otras. Y, y, y al producirse la renuncia del señor gerente del Hospital La María, por, exactamente por el problema de la cirugía irregular que el señor Contralor se hizo en ese centro asistencial, en donde además, eh, 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 concejal, usted aportó una prueba valiosísima. Y es que eh, eh, esa cirugía que se hizo el señor Contralor trató de cobrarla en junio, trató de cobrarla en junio la Cooperativa Íntegra Salud Especialistas, que es a la que le prestan sus servicios al cirujano plástico, trató de cobrársela al Hospital La María en junio. La factura de junio, en, que era la factura del mes de abril, de Correcto. los servicios prestados en abril, incluía una serie de servicios que el auditor de cuentas médicas les glosó, o sea, se los negó. Y entre esos servicios, que fueron como 26 millones de pesos que les negó, 6, había, había una de 6 millones 200 que correspondía a una lipodistrofia. Lipodistrofia, bueno, yo no soy médico. Para el Lipodistrofia eh, que hace parte del POS para cobrarla a través del POS. Y ahí aparece la cédula del señor Contralor. Y afortunadamente hay un auditor de cuentas médicas honrado que dijo, no señor, esto no se puede pagar, y no la pagó. Entonces, el, por eso fue que el escándalo después que el cirujano plástico dijo a mí, esa cirugía no me la pagaron, porque Integra eh, Salud Especialista no se la pagó al cirujano. Entonces el cirujano dijo: bueno, ¿y dónde está mi platica? Y parece que solamente se la vinieron a pagar la el viernes pasada, pasado El viernes pasado. Después de que la bueno. comisión de la asamblea fue y dijo que bueno. no había ningún problema. Y el cirujano plástico dice que Entonces, efectivamente este, no Cuando la surge manera. este escándalo, eh, 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 el, el, el gerente tiene que renunciar. Y, y yo digo, esa renuncia tiene que ser en cascada porque si renuncia el gerente por un hecho que involucra al Contralor igualmente, porque son cómplices, son parte de la cohecho. misma tramoya de ese cohecho, debe renunciar también el Contralor. Pero no, 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 la cosa no se quedó ahí, entonces empezaron a aparecer otras denuncias. Aparece la denuncia de las de licencias no remuneradas que cobró, aparece la denuncia incluso mucho más grave de la Comisión de Servicios, porque él pide, lleva una invitación supuesta a un foro de ONU Habitat en España en enero, y la asamblea le da una comisión de servicios que eso, eso es muy de trámite en las entidades públicas eh, y descubrimos que ese foro no existió. O sea, esto lo descubrimos porque el informe que él pasa de la visita que hace a España es un informe como usted dice de copia y pegue. Eso lo que se estableció perfectamente es que ese informe, usted cogió un párrafo de ese informe que trajo el Contralor supuestamente de España, lo pone en Google y eso lo remite inmediatamente a un evento que hizo ONU Hábitat, ciertamente, pero en Quito en el 2013. Entonces, claro, no trajo ningún cumplido no trajo ningún cumplido de España porque no estuvo en ningún foro de ONU Hábitat y le pedimos a ONU Hábitat que nos certificara si ese foro había existido y ONU Hábitat nos contenta categóricamente que ese foro con ese nombre en España nunca se ha llevado a cabo. ¿Y usted tiene esa respuesta? Sí, Ellos claro. claro no le presentamos presenta un correo electrónico de ONU Hábitat España. La presentamos en la Asamblea, pero mm. para los, a los diputados no les pareció una prueba suficiente y, y, y encontramos además pues, esa la cosa se siguió se va escalando. Encontramos que para poder ser contralor de Antioquia, eh, adjuntó documentos que no corresponden a lo que él decía que correspondaban, engañó a la asamblea, presentó un título que es de un DMA, un diplomado, un, un, un diplomado en, 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 en una materia de derecho administrativo. Es un diplomado y él lo presenta como diplo, como doctorado porque abajo lo firma una señora que es la jefe de doctorado de la Universidad de San Pablo de Madrid. Y entonces eh, quien estaba revisando los documentos, él manda una carta enérgica porque no le pusieron el puntaje de doctor. Digo, no, yo soy doctor, mire el documento. Y lleva el documento y cuando ya lo hacemos ver de académicos, dice, no, esto es, esto, es, esto es como un diplomado en Colombia, esto no, no es ningún doctorado, esto no me parece para nada un doctorado. Entonces él se obtuvo 40 títulos, 40 puntos para ser controlador de Antioquia en ese concurso, en ese concurso de mérito. No era un concurso de mérito, era una convocatoria pública obtuvo 40 puntos que no tenía derecho a obtenerlos, con una falsedad, haciendo pasar un, un documento por lo que no era. Diputado, hay un asunto que preocupa, y concejal, un asunto que preocupa en esto, y es eh, la imagen desdibujada que puede eh, alcanzar la Contraloría de Antioquia, la función eh, de, de controlar y de vigilar la labor pública que hace la Contraloría. Eh, con este tipo de asuntos, sobre todo teniendo en cuenta que la Contraloría es la que eh, avala el trabajo de las veedurías ciudadanas también. ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, darle un parte de tranquilidad a la gente en que eh, pues, debe seguir haciendo ese trabajo de control social y de veeduría social a pesar de este tipo de situaciones que aún no se han aclarado? Para mí, el Contralor del Departamento de Antioquia no da ninguna garantía, porque si uno presenta documentos falsos para el mismo concurso, Después se conocen los hechos que se vienen conociendo por parte de la opinión pública. Sigue mintiendo, facturas falsas. Apenas le pagó al cirujano plástico hace ocho días y dice que la plata la mandó con el sugerente. Y el sugerente entonces sale a pagarle al cirujano plástico. Eh, pues yo diría que es un Contralor que debe renunciar y que no da las garantías para la aplicación de la moralidad pública. Eh, entiendo que renunció la semana pasada a la presidencia de la Comisión Departamental de Moralidad Pública, pero es que no, no debe solamente renunciar a ella, también debe renunciar a la presidencia colegiada de las Contralorías a nivel nacional y a la Contraloría Departamental de Antioquia. Diputado. Sí, la, 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 la pregunta es cómo darle garantías a los veedores y a las personas que. Y hacen a la gente del común de que con... finalmente el trabajo de las sí. Contralorías es un trabajo serio. Conjugando el verbo renunciar. No, no hay otra solución. Conjugando el verbo renunciar. Y, y, y yo hago un llamado a mis compañeros de la Asamblea. Cuando elijan un Contralor, fíjese muy bien, hagan un escrutinio mucho mayor de su hoja de vida y de sus cosas. Yo, por fortuna. Les confieso que eh, cuando, cuando o, oí la presentación del señor Zuluaga en la Asamblea para ser candidato a la Asamblea y hice algunas averiguaciones con los del Sindicato de la Contraloría de Medellín sobre su conducta cuando fue Contralor Auxiliar en la, en la, en la Contraloría de Medellín, yo dije: por este señor no se puede votar, este señor no es confiable. Esta es una persona que tiene todos los reparos por parte del Sindicato de la Contraloría de Medellín. Su presentación fue de una pobreza uh, absoluta. Entonces, yo vi en las presentaciones que hicieron ahí los distintos candidatos y hubo un señor que presentó una propuesta que me pareció simpática, sin conocerlo, voté por él. Fue el único voto que, ese, que obtuvo ese señor, porque 21 votos obtuvo este Contralor, que parece que el guiño lo hizo el señor gobernador, y yo creo que eso el gobernador tiene que reconocer que tiene una responsabilidad enorme en esta. Las asambleas y los consejos, y el doctor Bernardo Alejandro lo sabe. Tienen una tendencia, una proclividad a votar por el funcionario que el gobernante de turno le señale. Y es evidente, aquí todo el mundo lo sabe, no hay evidencias, desde luego no hay evidencias, porque eso no quedan evidencias. Pero todo el mundo lo comenta en los pasillos: es que el señor gobernador hizo el guiño en favor. De este señor Sergio Zuluaga Peña. Las evidencias que nos mostró usted el, el Sindicato de la Contraloría de Medellín, las preocupaciones, ahora las tiene la, el Sindicato de la Contraloría Departamental. Claro. Que a los dos nos las han hecho llegar y a varios diputados, pero eh, hay ciertos dirigentes políticos que realmente. Están ciegos, sordos y mudos. Sí, señor. Estamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Ustedes, nuestros televidentes, por supuesto, son parte fundamental en este debate, en este programa. Los invitamos a que nos escriban a través de arroba telemedellín. Eh, usando el hashtag punto de y a que en la fanpage nos encuentren como telemedellín aquí te ves, existe un carrusel de la salud en el Valle de Aburrá conoce usted algún caso de corrupción en el área de la salud en el Valle de Aburrá escríbanos, cuéntenos y aprovechemos a nuestros dos panelistas, vamos a hacer eh, un corte de mensajes institucionales no se muevan porque ya regresamos con este caso y con otros relacionados con el hospital general y eh, con una situación que está ocurriendo con la corporación Corponal. Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis. Eh, don Jorge, vamos a continuar al aire con este tema del presunto carrusel de la salud que se presenta en el Valle de Aburrá. Acabábamos antes de ir al corte de hablar de la situación en el Hospital La María, el escándalo que se ha desatado por unas cirugías eh, plásticas realizadas por el Contralor de Antioquia, por la actual directora del Instituto de Cultura de Antioquia. Eh, que en, en su momento además fue auditora de la Nación y, eh, pues, por, otras, por otra serie de irregularidades que estarían ocurriendo en el hospital La María. Vamos a pasar ahora a otro caso que también ha sido muy sonado en las últimas semanas en los medios de comunicación y en las diferentes corporaciones públicas y es el que tiene que ver con la elección del gerente del hospital general. Se ha dicho o se ha denunciado por parte de algunas personas y entidades, entre ellas el concejal Bernardo Alejandro Guerra, que hubo eh, anomalías. En el proceso de selección del actual gerente del Hospital General, del señor Jesús Eugenio Bustamante, porque habría obtenido un puntaje casi perfecto, un puntaje casi del 100% en el proceso de selección. Y aparte de eso, se ha denunciado que el señor Jesús Eugenio Bustamante, pues viene de otras empresas sociales del Estado, de otros hospitales. Eh, en el departamento que han eh, resultado literalmente quebrados, según se ha denunciado. Los invitamos precisamente a que conozcamos la siguiente nota en la cual recientemente el concejal Bernardo Alejandro Guerra le insistió nuevamente al actual gerente del Hospital General que renuncie a su cargo y que le haga un bien a esta ciudad, en las palabras que utilizó en su momento el concejal Guerra. En medio de la discusión del presupuesto de Medellín para el próximo año y ante buena parte del gabinete municipal, el concejal Bernardo Guerra le pidió nuevamente al gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Bustamante, que renuncie. Ese señor que está al fondo debería renunciar, porque hace parte de ese combo de William Marulanda, de José David Álvarez, del corrupto ex candidato a Vegachín, Marco Fidel Suárez. Y de la estructura también de Juan Fernando Londoño Ruiz, su asesor externo, doctor, que, cuyo hermano es el miembro de la Junta de la María, que se robaron sus amigos y usted se robó al Hospital de Turbo. Bustamante es señalado por el concejal Guerra de pertenecer a un presunto carrusel de la salud, y por eso el corporado le pidió que siga los pasos del saliente gerente del Hospital La María. Usted le debería hacer un favor a esta ciudad: irse como se debe ir el contralor del departamento de Antioquia. No espero que usted con sus amigos abra un, un servicio de cirugía plástica para poner bíceps, tríceps, cuádriceps y crear control controlman. La andanada de acusaciones no pararon por parte de Guerra, que durante varios minutos se fue lanza en ristre contra el funcionario, que habría sacado una puntuación casi perfecta para ingresar al hospital un promedio muy superior de lo normal. Lo vamos a seguir denunciando a usted y a su estructura criminal, criminal, para que no le roben los recursos dos billones y medio de los habitantes de Medellín como le robaron los de Puerto Berrío, los de Yolombó, los de Turbo, los del Hospital Marco Fidel Suárez, los del Hospital La María, y a usted lo coronaron. Noticias Telemedellín buscó al gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Bustamante, para que se pronunciara frente a las acusaciones del concejal. Pero el funcionario dijo que no. Al igual que en este caso, cuando se realizó esta nota para noticias Telemedellín, que se buscó y se le pidió, o se le ofreció más bien al, hospital, al gerente del Hospital General que diera su versión frente al tema, pues en este caso, en punto de giro, desde la producción también se estuvo tratando de contactar para invitarlo a este espacio y tampoco fue posible. Concejal Guerra, ¿cómo eh, argumentar eh, todas estas denuncias que usted hizo el eh, fin de semana anterior en el recinto del Consejo, que las acabamos nuevamente de, de recordar? Me ratifico pues, en el hecho que el gerente del Hospital General de Medellín llega con una puntuación de 100 sobre el examen escrito, 100 de 100, más exactamente 99.81, les dio pena pues, colocarle el 100, queda casi de último en la entrevista y queda casi de último en los antecedentes, no es coherente ese proceso. Eso habla claramente de lo que han venido denunciando en el sector de la salud, no solamente los académicos, sino también los que participan en los concursos, que los concursos han tenido precios y los precios van de 100 millones a 1000 millones. Se habla de que el concurso de Metro Salud y el Hospital General se pagó para ellos 1000 millones de pesos por parte de la estructura y es la estructura como la hemos denominado la estructura del carrusel de la salud en el departamento de Antioquia y ese carrusel tiene personajes como esta que es este, eh, el gerente que llega en un cuestionamiento inmenso por parte de las revisiones científicas y que va a regentar un hospital que tiene un presupuesto cercano al billón y medio de pesos durante los próximos cuatro años. Eh, el doctor Bustamante viene de Turbo, en Turbo básicamente una denuncia de Antoc, Jorge, de la presidenta de Antoc allí, por también su relación y contratación con Corponal. Más de 20 mil millones de pesos denuncian siete contratos y eso se une a lo que hemos descubierto de la estructura de Corponal que... Se robó básicamente el Hospital Marco Fidel Suárez, con el hecho llamativo que hemos descubierto que uno de los eh, gerentes eh, de Corponal, siendo gerente de Corponal, como aparece en la Cámara de Comercio, a la vez era el jefe de facturación y de cartera del Hospital Marco Fidel Suárez. O sea, jugaban los dos bandos, tanto como contratista como funcionario de la entidad. Y ya lo que ha anunciado Telemedellín, que es una empresa que ha generado otras filiales como Corasistencial, Corporred y PS Corponal. Anteriormente Corponal estuvo en Puerto Berrío con otro nombre que se llama eh, Co -co -co Corposonal en Puerto Berrío, que también eh, tumbaron a los empleados del Hospital de Puerto Berrío. Y es la modalidad que ellos tienen. Eh, luego de que estafan a algunos empleados, eh, cambian de nombre, cambian de razón social. En este caso ya entiendo que no se llama Corponal, sino Corasistencial, Corporred y PS Corponal. Todo eso hace un hecho muy grave en hospitales que hemos denunciado. Inicia esa red en Yolombó, donde era gerente William Marulanda, el gerente que renunció en la María. El segundo de él era, lo asesoraba eh, José David Álvarez. Él pasa a Puerto Berrío el uno, el otro pasa a otro, a otro municipio del Oriente Antioqueño y se encuentran tomándose coincidencialmente el uno La María y el otro el Hospital Marco Fidel Suárez. A la vez generan lo que ya se conoce por parte de la opinión pública, el Hospital Marco Fidel Suárez tuvo que cerrar el 70% de los servicios, hay sobrefacturación en medicamentos que también los manejaba Corponal, porque Corponal tenía un contrato que básicamente atendía en el Marco Fidel Suárez, farmacia, farmacia personal asistencial y administrativo, sistemas, financiero, facturación... Eh, recurso humano, atención al usuario, planeación, calidad, eh, procesos jurídicos, asesoría gerencial y control interno. O sea, se tercerizó todo el hospital, no solamente entregándole lo asistencial, sino también la parte directiva. Eh, eso lleva a volver a insistir que eh, no es una prenda de garantía para la salud pública la permanencia en el Hospital General del señor. Bustamante, como tampoco es una prenda de garantía si sucede lo que tenemos sospechado, que se está tramando por esa estructura para tomarse Metro Salud con una estructura que viene de Caucasia. Que incluso ya el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su momento eh, también alertó sobre esta situación, incluso le pidió a la Junta Directiva del Hospital General de Medellín eh, poner lupa en esta situación después de unos despidos que se eh, generaron con la llegada... Del actual gerente del hospital eh, general, el señor Jesús Eugenio Bustamante. Nuestros televidentes también opinan a través de las redes sociales. FENALTRASIA Antioquia dice, Corponal no le paga a los trabajadores de la salud y contratan con los. Y contratan con él los servicios en los hospitales. Más adelante vamos a ir a abordar un poco más el tema de Corponal. Dice también a través de su cuenta en Twitter León Enrique Ochoa: el caso del hospital de Sabaneta, donde un juez presiona para que el gerente del hospital se elija así no cumpla, haciendo una denuncia frente a un presunto caso de corrupción. En este, en este eh, caso, el. Eh, televidente León Enrique Ochoa. Dice también a través de su cuenta de Twitter Mauricio Gamboa, gracias por tomar este tema. Hay otras partes donde están callados, evitando reacciones. Y eh, dice también Juan Pablo Torres. Conjugando el verbo renunciar es la única forma de devolver la credibilidad a la Contraloría, haciendo alusión a lo que decía hace pocos minutos el eh, diputado Jorge Gómez frente al eh, caso del Contralor General de Antioquia, quien eh, se operó en el Hospital La María y presuntamente realizó algunas irregularidades en la facturación y en el pago de esas cirugías. Y dice finalmente Daniela González a través de su cuenta en Twitter, la crisis del Hospital Marco Fidel Suárez es la muestra de la crisis de la salud en el país. Sigan opinando. A través de arroba telemedellín, usando el hashtag punto de giro TM, y en nuestra fanpage nos encuentran como telemedellín. Aquí te ves. Doctor eh, Gómez, eh, ¿qué decir de esta situación del Hospital General que la ha venido denunciando en reiteradas ocasiones el concejal Guerra? Es que esto, esto, doctor Guerra, el doctor Guerra conoce muy bien mi punto de vista sobre esto. Yo, yo creo que este es el sistema en sí es un sistema corrupto. El, el sistema de salud de Colombia, desde que si se diseñó la ley 100, es un sistema de una corrupción que consiste en lo siguiente: el, es decir, cuando usted introduce un elemento como la intermediación financiera y la rentabilidad en el manejo del sistema de salud, en el manejo del sistema general de salud, eh, usted está introduciendo un elemento corrupto porque las EPS empiezan con el negocio de obtener un porcentaje de los ingresos como, como de cuota de administración, pero con la enorme posibilidad de obtener utilidades sobre la operación. Y entonces empiezan a negar servicios, a, 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 a apretar a, las, a los prestadores de salud en el sentido de, de no pagarles o pagarles muy poquito, y negarle el servicio a los usuarios, etcétera, etcétera. Y esto va obligando, va llevando a las IPS, a los prestadores, a hacer descargar esta exprimida que le pegan las IPS sobre los trabajadores. Y aparece la tercerización, que es un cáncer de la prestación de servicios de salud. El peor, lo peor que puede pasar en salud es que la, la, el talento humano sea tercerizado, porque el talento humano rebaja la calidad en la atención porque si a usted le pagan mal, le pagan a destiempo, le pagan poquito, no le... No le cada no, semestre. Cada, bueno, <laughs> entonces eso rebaja la atención en salud. Pero abre también un portillo enorme para la corrupción, porque en la contratación de terceros hay la, la tentación enorme de los que son corruptos o son poco, poco delicados en el manejo de los recursos públicos a hacer cosas corruptas. Eh, es tan corrupto el sistema que, que, que tiene dos modalidades de contratación, el doctor Bernardo Alejandro lo sabe. Las CPS pueden contratar los servicios con los prestadores, o por capitación o por, o por evento. O por, o por evento. Uh -huh. Entonces, puede ser tan corrupto llegar a una situación tan ridícula como esta: que un hospital que contrata por capitación, es decir, que le pagan por atender una población determinada y, 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 si, y si consulta, le pagan por cada cabeza, por capita, si, con, lo atiendan o no la atiendan. Entonces, los que contratan por capitación son haciendo fuerza para que nadie se enferme, para ganarse toda la plata. En cambio, los que contratan por eventos son haciendo esfuerzos para que la gente se enferme, para cobrar eventos. O sea, un sistema así es un sistema corrupto y es un sistema donde lo que impera es que las, EP, las IPS, los prestadores, tengan que autogestionar los recursos para funcionar y, y ganar dinero o mantener una, un nivel financiero eh, elevado. Entonces, este es un sistema que se vuelve es un negocio. Y si la salud se vuelve un negocio, se vuelve una cosa corrupta. Y, acá... y abre la puerta para que, para que un tipo de mala estofa como William Marulanda tipo de mala calidad moral, eh, 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 diga pues si la CPS roba yo porque no puedo robar, o sea, o sea, si aquí los, si esto saquean los recursos de la salud, si las farmacéuticas multinacionales extraen la riqueza y se va volviendo una cadena de corrupción que llega incluso a los niveles más bajos que dicen no pues si el otro roba yo porque no puedo robar, esto es una cosa que yo creo que esto llama la atención doctor guerra sobre la necesidad pues de ejercer controles claro sobre los pícaros y meterlos a la cárcel, pero de cambiar el sistema. Si no cambiamos el sistema, aquí van a seguir surgiendo y surgiendo pícaros y concursos comprados y ya, ya no hay concursos. De aquí en adelante son los alcaldes y los gobernadores los que van a nombrar a los, a, los, a los gerentes. O sea, igual. Pero asume la responsabilidad del alcalde. Ya no era anteriormente que la disculpa es que es como estar elegido por concurso, pero quiero decir algo muy grave. El nuevo gerente del Hospital General llega y, sin autorización del alcalde, saca toda la cúpula que lleva hasta 30 años en el hospital y que ha posicionado el hospital en los niveles que está de reconocimiento regional, nacional e internacional. Entonces, saca a la gente que tiene un derecho, pues, gente que le faltan 11 meses para jubilarse, Jorge, o otros que ya han hecho su labor. Pero lo hace antes de un puente, un viernes a las cinco de la tarde a espaldas del alcalde, y eso es lo que genera la furia del alcalde cuando regresan del puente al Exacto. día martes. Porque el alcalde de este señor se me salió el corral, este no pidió autorización. Pero ¿cuál era? Sacar los cuatro o cinco funcionarios del alto nivel, porque traía toda la cúpula del hospital Marco Fidel Suárez, que se había robado en el hospital Marco Fidel Suárez, para ubicarlos en el hospital general. Ese era el entronque, y es allí donde queda. Eh, Consolidada lo que ya ha denominado la estructura del carrusel de la salud para tomarse a Metro Salud y al Hospital General de Medellín, que son la joya, la corona, pues en la salud del departamento. Y, de y es de ahí, la... concejal, discúlpeme, donde sale a relucir el nombre de José David Álvarez. Correcto. Que venía de trabajar para Corponal y, pues, eh, según las denuncias suyas pretendían nombrarlo gerente o director administrativo, director administrativo en el Hospital ¿no? General. Y que estuvo antes de cuando sale del Hospital Marco Fidel Suárez y lo dejan en esas condiciones, porque se habla que él también tiene vínculos con Corponal, se pasa a la IPS universitaria. En la IPS universitaria dura un mes. Entiendo que por unas dificultades muy graves con proveedores y unas denuncias de proveedores, eh, la doctora Ramírez prescinde de sus servicios y entonces lo traían para el Hospital General de Medellín para seguir. Incrementando la bolsa que era necesaria para mantener ese tipo de cooperativas que dice Jorge que básicamente son de tercerización y cuando las detectan lo que hacen es desaparecer y crear otra con otro nombre y con, otro, con otra cámara de comercio. Concejal, eh, antes de entrar al aire con este tema, eh, supimos algo o por lo menos nos dieron indicios de algo que usted nos sabrá eh, ampliar y es que se cree que ya la fiscalía o se tiene información de que ya la fiscalía estaría detrás del caso en el Hospital General de Medellín. Eh, tengo información que el gobierno nacional eh, ha tenido requerimientos por parte de las autoridades de Medellín, por parte mía igualmente, porque la situación es supremamente grave. Eso es la consolidación de un carrusel de la salud y un carrusel criminal. Pero, ¿Pero ¿Don Jorge iba a decir algo? Por el de Medellín, por no, el, no, no, no. Por no la hacia, evolución no, de Corponal. No, iba hacia allá, no es cierto. Ahora Corponal lo acaban de contratar en Copacabana en Copacabana, inaudito que en el hospital de Copacabana, conociendo los antecedentes de Turbo, de Marco Fidel Suárez y otros hospitales como son eh, Belmira, como es Caucasia, como es eh, Puerto Berrío, pues estén ahora contratando con Corponal cuando le debe a los empleados en Bello seis meses, cuando nos han aportado eh, aportes eh, o listas de aporte que hace la cooperativa de manera ficticia con la firma de su contador y su revisor fiscal. Cuando alteran también la fila, el, la pila, perdón, la pila, la pila la, pila, la, pila. la, pila, la alteran también, y eh, ya hay denuncias en la Oficina del Trabajo, en la Fiscalía General, en la Procuraduría General de la Nación, y la Contraloría eh, Departamental, en un informe preliminar, le dice en junio que no hay músculo financiero para seguir contratando con, eh, con Corponal y el gerente encargado. Vuelve y contrata otros seis meses. Con eh, concejal, diputado, a propósito de Corponal, del Marco Fidel Suárez y de toda esta documentación que usted trae para argumentar sus denuncias, los invito a que vayamos a un corte de mensajes institucionales y regresamos en la recta final con punto de giro para conocer de fondo este caso de Corponal y también para conocer algunas opiniones de nuestros televidentes que siguen dándonos a conocer su punto de vista a través de arroba telemedellín. Entramos en la recta final en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Venimos hablando del supuesto cartel de, eh, de, del supuesto cartel que hay. En eh, el tema de la salud, el carrusel, en el tema de la salud en el área metropolitana, ya hemos hablado de la situación en, la, eh, en el Hospital La María, el caso del Contralor de Antioquia, también hemos tocado las denuncias en contra del actual gerente del Hospital General de Medellín y vamos ahora a hablar de Corponal, ya una entidad que eh, pues han mencionado acá nuestros panelistas, es una corporación, una cooperativa que contrata empleados para los hospitales públicos del departamento y que su principal caso ha ocurrido en los últimos meses con... En el Hospital Marco Fidel Suárez, donde hay empleados a quienes les deben hasta seis meses de salario. Los invitamos a que veamos la siguiente nota para que entremos en contexto con este tema de Corponal y las denuncias en su contra. Las denuncias de los agremiados a Corponal, en su mayoría trabajadores del Hospital Marco Fidel Suárez en Bello, se relacionan con el no pago de sus salarios por más de cuatro meses. Según los empleados afectados, a sus problemas económicos se suma la impuntualidad en la cancelación de sus prestaciones sociales. El señor Marco Fidel Suárez se comprometió con su firma en un documento a pagar las obligaciones atrasadas que eran de cuatro meses. Obviamente, eso no se cumplió. En un video grabado por algunos afectados quedó registrada la exigencia de los empleados a Marco Fidel Suárez Zapata, representante legal de Corponal, por sus salarios atrasados. Lo Insisten los trabajadores que pese a las múltiples citaciones que le han hecho a Corponal para conciliar, esta corporación no se presenta a la Oficina Regional del Trabajo. Conmigo se comprometió. En la Oficina Regional del Trabajo, a pagarme en unas fechas y tampoco ha cumplido. En ese momento me tocó demandarlo. Pese al compromiso de palabra en el video y en un documento firmado por parte del contratista con sus empleados, la petición de los afectados terminó en una demanda de Suárez Zapata contra algunos de ellos por el delito de secuestro extorsivo. Lo inaudito, lo infame, es que los trabajadores lo estén denunciando porque hay, no hay pagos hasta de un año y lo que hace él es ir a la fiscalía y denunciar a los afectados por secuestro extorsivo. El señor nunca fue secuestrado ni fue retenido, simplemente le bloquearon la salida del hospital para que diera la cara. Con documentos en mano, Jan Zuluaga, gerente del Hospital Marco Fidel Suárez, demuestra que ha pagado por la prestación de los servicios de Corponal al centro asistencial hasta el mes de mayo y parte de junio. Nosotros con Corponal, debido a, a la falta de conciliación en los acuerdos de pago, eh, hemos eh, pagado efectivamente el mes de mayo y parte del mes de junio. Ellos, al contrario a sus agremiados, no les, no les cancelaron el, mas, el mes de mayo ni el mes de junio como tal. Noticias L. Medellín intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Marco Fidel Suárez Zapata, quien figura como representante legal de Corponal, para conocer su versión de los hechos. Pero ese nunca respondió a las llamadas. La Dirección Territorial del Trabajo en Antioquia confirmó que adelanta investigaciones en contra de Corponal por el no pago de salarios. Y como en los otros dos casos, para eh, este tema puntual en punto de giro, también se invitó al señor Marco Fidel Suárez, intentamos contactarlo, pero tampoco fue posible. Muy concretamente, diputado y concejal, ¿qué decir frente a esta situación? Eh, ¿Cómo buscar que las entidades de control pues, eh, le pongan lupa a esta situación que está ocurriendo en el Marco Fidel Suárez de Bello y con la Corporación Corporal? Pues lo primero es que nosotros hemos pedido una cita en la Fiscalía General de la Nación porque creemos que esto hay que llevarlo al más alto nivel para entregar todas las pruebas, no solo sobre el contralor, sino sobre todas las irregularidades de corrupción en distintos entes eh, públicos asistenciales de Antioquia. Pero lo segundo, yo quiero insistir en una cosa y es... El, 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 el Sistema General de Salud, de, de, salud de, de Seguridad Social en Salud en Colombia, se creó con la promesa de que unas entidades iban a cargar con el aseguramiento de la atención en salud a los, a los ciudadanos. Y esas entidades no están asegurando esa prestación del servicio de salud. Se la descargaron a las IPS, a los prestadores. Y las prestadores se la están descargando a los trabajadores. Aquí vemos clarito que son los trabajadores los que están cargando sobre sus hombros el, la responsabilidad de atender a los pacientes. Porque a quien no le pagan, pero sin embargo sigue atendiendo a los pacientes, es el que está cargando con el aseguramiento. Uh -huh. Entonces son los pacientes que tienen que comprar los insumos, la droga y muchas veces atenderse de manera particular sus enfermedades. Y los trabajadores, los que están cargando. Hoy, con la máxima responsabilidad de atender el aseguramiento de los ciudadanos en salud, y esto ya es el mundo al revés. Consigual. La denuncia está en la Oficina del Trabajo, hay más de 150 denuncias por incumplimientos de todo tipo laboral. Y las que no hay. Y las que no hay, es, porque es la gente no más. quiere. Y fuera de eso no hay conciliaciones, incumplen las tutelas. Eh, entiendo que hay una demanda por desacato de tutela de FENALTRACE. En, los, en las próximas horas. Igualmente, ya está elevada la queja a la Procuraduría General, a la Fiscalía. Y la Contraloría, en un documento que me fue entregado esta tarde, dijo lo siguiente. Pero hable de, de qué Contraloría. Porque si la hable... falta de criterios claros para evaluar los estados financieros de los contratistas seleccionados en la convocatoria para controlar la prestación de servicios de salud en procesos y subprocesos de la S. Marco Fidel Suárez, como Corponal y Prosalud. Hecho que propició que empresas sin músculo financiero obtuvieran contrataciones por cuantías que superaron su capacidad de solvencia, ocasionando retrasos en los pagos de la seguridad social durante la vigencia del 2015. Concejal, hablamos ahorita de la Fiscalía en el caso del Hospital General. ¿Ya hubo alguna respuesta? ¿Le dieron algún tipo de indicio frente a este tema? No, todavía no, pero estoy seguramente eh, convencido de que la Fiscalía actuará. ¿Y eso es un concurso sobre el concurso, sobre lo de Corponal, sobre las relaciones, sobre la compra de concursos, sobre la situación que se ha presentado también de la filtración de funcionarios. A través de su cuenta en Twitter, Andrés Trigos dice, el, jor, el diputado Jorge Gómez, muy juicioso, explicando por qué debe renunciar ya, pero ya. El Contralor de Antioquia, también dice Alexander Montoya, realista la situación de las IPS, demasiada corrupción. Y dice a través de su cuenta en Twitter, Carolina Pérez, mientras a Sabia, el Ministerio de Salud, le canta el ultimátum, el carrusel de la salud, al carrusel de la salud le salen más cuentos. Muy bien, y el Contralor se pregunta la televidente. A ustedes, eh, estimados eh, amigos sí, y televidentes, muchas gracias por haber estado en punto de giro, a nuestros eh, dos panelistas, también muchas gracias por haber atendido esta invitación, y por supuesto, queda abierta la invitación en este espacio, para el Contralor de Antioquia, para el, hospital, para el Director del Hospital General de Medellín, y para el Director de Corponal, para que por supuesto vengan y tengan también el espacio de explicarle a los televidentes sus puntos de vista frente a estas denuncias. Sigan opinando a través de Medellín y continúen con la programación de nuestro canal, porque en Telemedellín aquí te ves.